Air Force Network, las tres torres, el número 16. Nitzius, qué buena carrera acabamos de ver. Qué registro, wow. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos en esta última transmisión estelar para todos ustedes, querido público que nos están viendo a través de las transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network, PR Sports Network para nuestros hermanos de México y Latinoamérica. From the name of Penny Rodriguez from PR Sports Network, thank you for watching us tonight game. This is the official game of here. In this official presentation, by the way, thank you people from the United States and for the board watching tonight's game. The Tigers against the Horses, Los Potros. Claro que sí. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos están viendo desde los Estados Unidos. La gente que nos acompaña con los dos idiomas, inglés y español. Bienvenida gente apoyando al equipo del Cobash Nueva Tijuana y apoyando a Los Potros de la 237. Y vaya, hoy tenemos el duelo oficial, el estelar de esta noche, la categoría Varsity, aquí en PR Sports Network, presentándome con ustedes, Penny Rodriguez, aquí en la pantalla oficial, acompañado de nuestro amigo Juan Pablo, quien estuvo con nosotros, está con nosotros todavía en nuestras transmisiones en vivo oficiales. Hola Penny, ¿qué tal? Ahora sí, ya de noche, listos para iniciar el partido, por decir, estelar, el partido de noche, el partido Varsity, ya un nivel donde vaya. Claro, un nivel donde podemos ver, ¿no? El primero de muchos juegos, en este caso, pues como yo lo había mencionado antes, en el primer juego, si el que gana, pues le va a ir muy bien a la temporada, el que pierde será un reto para el equipo, claro. Se me hace que es un duelo muy adelantado el de ver al equipo de Potros contra el equipo de Tigres. Esta es la primera ocasión en esta temporada. Anteriormente los vimos cara a cara antes del cierre de la temporada, pero en este caso hablamos de la JV. Ahora estamos hablando de la Varsity, que ya es distinto, un nivel más avanzado, con más contacto y con alta motivación de parte de los coaches y staff. Así es, Penny, muy bien como lo dijiste, más motivación, determinación y vaya, darlo todo ya en el campo, arriesgar el físico, porque aquí se viene a ganar y se da todo el esfuerzo que diste durante el tiempo de preparación, el calentamiento, toda esa disciplina que llevaste durante... Vaya,
muchas horas de sacrificio o muchas horas que invertiste para llegar a este punto, demuéstralo. Estás aquí y lo vas a lograr. Aquí vemos a los representantes del equipo de Potros llegando en este territorio a medio campo y vienen los capitanes también del equipo de Tigres. Bueno, Tigres portando el uniforme tradicional, el color blanco, como tú lo dijiste, blanco como el cielo, blanco como mi alma. Es el uniforme oficial de los Tigres jugando de casa, pero también un dato curioso que acabamos de ver, la mascota también es un tigre blanco. Es un tigre blanco. Y pues bueno, en el logo lo vemos como azul, ¿no? Sí, pero ahora sí. Es blanco. Qué curioso, ¿no? Ahora sí mi meme, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. ¿Es blanco? Pero bueno, así mi reacción. Y qué buena cámara, qué buena calidad estamos viendo aquí, viendo el público frente a nosotros en las gradas, claro, disfrutando de este duelo que a continuación estaremos viendo, donde tenemos un público estimado ya alto, ¿no? Ya este es el partido estelar, el cierre de esta noche, de esta primera semana aquí en el Cobacho de Tijuana y los juegos que vienen a continuación. Aquí es donde se activa, aquí es donde se ve ahora sí un entretenimiento mucho mejor para los espectadores y vaya, la disciplina y el esfuerzo que le meterán ahorita los jugadores. Recuerda que esta transmisión la puedes ver no solamente a través desde tu teléfono celular, móvil, sino también lo puedes ver desde una tablet, laptop, computadora o incluso lo puedes proyectar desde tu televisión en una Smart TV compartiendo desde la aplicación de Facebook PR Sports Network. Y si quieres algo mucho más grande, lo puedes proyectar desde tu proyector. Ahí, bueno, ahí es demasiada la cosa, ¿no? Pero ya que tú estás en casa apoyando desde lejos, déjanos tus comentarios. Dinos desde dónde nos ves, con quién estás, a quién apoyas. Recuerden la dinámica, like para la transmisión en vivo. Me encanta para Tigres el Cobacho Nueva Tijuana y un me asombra para los Potros del 237. Aquí Penny, va a estar muy bueno el partido. Personalmente yo lo veo desde mi punto de vista un partido muy interesante porque yo llegué a jugar con el equipo de Potros y vaya, los cambios que ha habido van a sorprenderme de cierta forma porque son cambios radicales, saltos de tiempo y bueno, es un momento de ellos, ya no hablemos de mí, es un momento de ellos que lo disfruten, al igual que Tigres tiene que mostrar lo mejor que ha hecho y me imagino que estarán usando al mismo equipo de coacheo, el nuevo, el moderno, el que va a demostrar algo, adelante. Quiero mandar un saludo, hablando de Potros, ¿no? Quiero mandar un saludo a Susana, a esta gran persona que es esposa del coach que estamos viendo aquí en pantalla. Un dato curioso es que yo también jugué fútbol americano. Yo estuve en aquel tiempo con los Lobos Plateados. De hecho, quiero mandar un saludo a esa generación. No fue mucho, pero sí aprendí, entrené lo suficiente y claro, esta organización de lo que fue Lobos Plateados, pues bueno, ¿por qué menciono ese equipo? Porque ahora vemos el coach, quien representó a Lobos Plateados aquí en la alineación con los Potros, y siento la misma vibra, la misma sensación, motivación y energía dentro del lado ofensivo y defensivo del juego. Al igual, agradeciendo también al coach Silva y también a Juan, tu tocayo, quien es el organizador del ICUFA, por darnos la oportunidad de una temporada más, cuarta ocasión ya consecutiva, dentro de las transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network. ¿Dónde hay más? Solo en PR Sports puedes disfrutar la transmisión en vivo. Así, vaya, cuarta temporada. Cuarta temporada consecutiva, no lo puedo creer. Aquí venimos con todo. Y bueno, sí, otro dato que quiero agregar, quiero mandarle saludo a todos mis amigos que ahora fueron jugadores conmigo y ahora son parte del equipo de coaches dentro de Potros. Una gran oportunidad para ustedes, aprovechenla. Coordinador ofensivo Jason Frontela, coordinador defensivo Gabriel, coordinación de línea ofensiva Palomo, un gustazo y a demostrarles qué tan capaces son como coaches. Bueno, ya sabemos cuáles son tus pronósticos. Ahora, sí. ¿Tigres o Potros? Dinos, ¿a quién le vas y quién ganará en este tremendo duelo? Y a continuación, estamos en espera de la patada. El equipo de Tigres hace... ¿Qué pasó ahí? Ok.
Ok. Bueno, parece que van a volver a repetir a continuación. Creo que están acomodando los árbitros la intensidad de los... Creo que todavía no terminan de pasar el roster ahí con el equipo de Tigres. Pero... una tremenda organización. Ajá. Eso está retrasando un poco el partido, pero ya, creo que ya se terminó y ya vienen para acá. 7:35 y lo que sigue. A continuación. Ahora sí. Estamos listos y tú lo estás. Comienza el kick. Recibe el equipo de Potros. Vaya. Qué buen inicio para su corredor. Pasando a más de la yarda del número 20. Llegando a la 35. Con 0-0 en el marcador a continuación. Vemos la... podemos ver que a primera vista hay una diferencia en jugadores, digamos, equipos, pero bueno, eso no define la motivación y la garra que tiene cada uno, y pues bueno. Sábado pantallante de fútbol americano aquí en PR Sports Network. Y aquí la porra con todo, ¿eh? Demostrando que es su casa y vienen con todo. Comienza la jugada rápido, de inmediato el equipo de Potros no desaprovecha esta oportunidad. La verdad, qué oportunidad tuvo el corredor por irse por la parte del medio, porque lo dejaron muy abierto los huecos, la línea ofensiva, y lo supo aprovechar. Fueron 5-7 yardas por avance y muy buenas. Ok, a continuación viene la segunda oportunidad por avanzar para el equipo de Potros. Usan doble corredor. Se la va por la banda izquierda. Sigue la espalda de su compañero, pero... hay un pañuelo. Hubo, va a haber al parecer ya un retroceso de yardas por falta para el equipo de Potros. Bueno, esto ya comienza con todo también los árbitros, ¿eh?, dentro del partido. Sí. Vemos que todavía se preparan para organizar la jugada. Se está comiendo tiempo. Así es. Ahora, segunda oportunidad. Casi lo agarran al corredor, pero logra escapar, pero... se queda en la misma zona. Se queda en la misma zona. Tambores, gritos, matracas. Todo un carnaval aquí en el Cobach Nueva Tijuana. Las familias apoyando, están preparadas. Vienen a demostrar todo lo que vienen. Lo que prepararon durante todo... la pretemporada, y bueno. A continuación, siguiente oportunidad. Potros con el engaño. No desaprovecha el equipo de Tigres. Oye, vaya, la línea defensiva de Tigres está conteniendo muy bien, está conteniéndolo. Excelente su participación. Excelente. En ese entonces. Lo que debe hacer la línea es mantener ese uno contra uno contra la línea defensiva, y bueno, si lo logran contener ahí esa primera parte, ya creo que los corredores tendrán que hacer muy bien el trabajo y poder escapar. Tercera oportunidad, cuarta, avanzar. Parece que tiene que darse obligado a entregar ese balón. Una patada en corto. Por un casco. Parece
que se le salió el casco al jugador del equipo de Potros, el número 24, se le salió del casco, pero eso no lo detuvo a contener a ese jugador. Bueno, ahora viene el equipo ofensivo de los Tigres. A continuación viene de inmediato la primera oportunidad para el equipo local. Comienza en acción, quarterback, lanzamiento, el disparo largo. Corto, se quedó para recibir ese balón. Vaya brazo que tiene el quarterback. Lo demostró en su primera jugada y bueno, le quedó un poco lejos a su receptor. Lo es. Ahora viene a continuación la segunda oportunidad para el equipo de Tigres. Déjanos tus comentarios, que se vea la presencia de todo el público que nos están viendo en las transmisiones en vivo. Like para la transmisión, para los productores, Juan Pablo Penny Rodríguez. Me encanta para el equipo de Tigres, el cobazo de Tijuana. Me asombra para los potros del 237, mientras aquí el equipo de Tigres avanzando yarda tras yarda. ¡Oh! Cerca de un bloqueo, lo evita. Llega justo a la yarda. Llegando a la yarda 25. ¿Cómo? Así es, llegando a la yarda 25 a continuación. Vaya golpe que dio el jugador de Tigres. Y vaya qué aprovechamiento de espacio. O sea, vio un hueco, se llevó, toda la línea se llevó a la defensiva del lado izquierdo, tuvo oportunidad, aprovechó. Ahí es cuando dice, mama, ahí va ese hombre. Ahora, rotación, quarterback en salida, solo por su cuenta, el número 4. La defensiva dejaron todo un espacio, otra vez, pero... Yardas por avanzar para el equipo de Tigres. Cada vez más cercas para conseguir su primer touchdown. Si no es así, entonces Potros está jugando una excelente defensa. Llegando otra vez para su primera oportunidad el equipo de Tigres. Se prepara, trip del lado derecho. Y pase. Un pase. ¡Interceptado! Se queda para el equipo de Potros. Vaya, qué buena lectura del... jugador número 22 de Potros. Fue a apoyar a su compañero, no la pensó, llegó y capturó el balón. Muy bueno. Qué fuerte situación estamos viendo para el equipo de Tigres, siendo la primera de muchas que está cerca de la zona. Y pues como lo mencioné, ¿no? Voy a dejar de predecir lo que está sucediendo. Claro, ya van tres ocasiones que pasa seguidamente. Ahora, bueno, leyendo las jugadas de este modo, ahora Potros se queda con este balón. A continuación, los Potros Rojos en acción. El pase. ¡Oh! Otra vez corrida por el lado derecho. Pero nada, fue capturado. Haciéndolo retroceder al parecer. Y llega su segunda oportunidad. Potros tiene que tratar de usar otro tipo de jugadas por parte externa. Yo consideraría jugadas por pase, porque la defensiva por dentro está muy cargada. Está muy cargada y te están leyendo. Ahora vemos en acción a continuación el equipo de Potros salir en la zona de peligro en esta segunda oportunidad por avanzar. Unas pequeñas yardas llegando al tercer y down. Ahora va a continuación el equipo de... El equipo de Potros todavía. Sí, todavía el equipo de Potros, pero... ¡Vamos, Potros! 0-0.
Siguiente jugada en acción, Potros. Al parecer tiene tiempo. Y el tiempo fuera creo que es para el equipo de Potros. El equipo de Potros pide tiempo fuera. El primero, y apenas iniciando este primer cuarto, la verdad se me hace, vaya. Bien, lo estás disfrutando, quédate con nosotros en este partido que estás viendo en vivo. Anteriormente el equipo del Instituto México domina al equipo de Panteras. Luego el equipo de Coyotes queda en empate con el equipo de Tigres del Cobás Nueva Tijuana en la categoría JV. Ambos equipos ahora en estos momentos sigue 0-0. La Varsity, Potros, Tigres. Vamos y volvemos después de este corto comercial. Network, las tres torres, el número 16. Volvemos con ustedes en esta transmisión oficial presentado por PR Sports Network. Estamos dentro del juego, dentro del entretenimiento deportivo. A continuación va el saque. Fue una jugada por ti, la verdad esta no me la esperaba. El Potro está avanzando más de 5 yardas. Ay, le faltan doble. Qué buen comienzo para el equipo de Potros, mientras Tigres con la tarea en mantenerse activos en la defensa, mientras aquí vienen los cambios. Entra el número 64. Ponen mucha atención aquí. Mi pregunta es, Penny, ¿se la van a jugar a una jugada por pase o se la van a jugar a patear? Pero al parecer creo que va a ser la primera. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Comienza el play action, patada, no, mejor dicho. Patada. Recibe el equipo de Tigres, cuidado con el tackle. Lo detienen a mitad de campo. Y esto es posesión para el equipo. A continuación, la ofensiva del equipo de Tigres del Cobas Nueva Tijuana. Ahora se prepara la defensiva otra vez de Potros. A lo mejor nos puede dar otra vez otra sorpresa, como esa intercepción. Claro. Pero todos a esperarse en esta noche fría de sábado. Sí, noche fría de sábado. A continuación, Tigres en acción. Tigres se prepara, va con corredor, se va por todo el medio. La ventaja de avanzar yarda tras yarda. Ahora Tigres recuperando esa posición. Esa posición que dejó con un mal sabor de boca para la ofensiva. Y pues vamos a ver si se... Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación ahora. El equipo de Tigres preparándose. Dobles en ambos lados. Un solo corredor. Se la lleva el corredor. Cortó la banda y salió. Salió a partir de la yarda número 30. Qué jugada de engaño estuvimos viendo. Sí. Es una jugada, ¿verdad? Segunda oportunidad. Una excelente participación por parte del equipo de Tigres. Ahora veamos qué es lo que sucede después. Si Tigres logra avanzar. O nos vamos para la siguiente oportunidad. Saque. Pinta con el corredor, pero no. Qué buena lectura por parte de la defensiva ahora. Penny. Lo atrapó muy bien al coreback. Y le llegó toda la carga de tres jugadores. Out. De eso es lo que te estoy hablando. El fanatismo, ¿no? De los estudiantes de preparatorias, claro, apoyando. Oye, en un sábado, no hay excusa. Hay que apoyar por la causa. A continuación, Tigres en acción.
rotación, corredor en los costados, 3 por ventaja, lanzamiento largo. ¡Oh! ¡Buena intercepción fue esa! ¿Te fijaste la intercepción de lo que acabamos de ver? Creo que ahí el quarterback se confundió de receptor, pero está bien. Segundo error por parte del equipo de Tigres, quarterback llevando su segunda intercepción. Qué buena jugada por parte de... ¿Qué número era, Penny? No alcanzaba. No alcancé a distinguir esta información. Más adelante lo tengo para ustedes, pero... ¡Wow! Ahora, donde lo atrapó, donde se quedó, es cuando empieza el equipo de Potros a continuar. No sé tú, Penny, pero ahorita creo que las defensivas de ambos equipos están demostrando lo que son capaces. Han dado su mejor imagen, tanto como interceptar, tanto para contener en capturas por dentro. Son muy buenas. Y 0-0 se mantiene. Avanza por corredor, avanzando por la zona de medio, el número 13. Llega hasta la yarda número 20. Segunda oportunidad, se preparan. Ahora a continuación va el equipo de Potros en la segunda oportunidad. Juega con corredor, se va por la parte del medio, abre un hueco, pero fue capturado nuevamente. Y aquí tenemos un jugador lastimado del equipo de Tigres. Parece que el impacto... Fue el número 9. Sí, el número 9. El impacto fue muy fuerte para él. Se pone de... Se acuesta mejor, ¿eh? Fue muy fuerte el impacto. Viene ahorita el staff, el equipo médico, a continuación a apoyar al jugador. Esperemos que no sea nada grave. Mientras, nos vamos a una breve pausa comercial. Pausa y volvemos por más de PR Sports Network. De regreso con ustedes aquí en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios. Por favor, no se peleen. Si se dan, que se den consejos, por favor. Esto es un deporte y esto es competitivo. Esto nomás es, se arreglen en el campo y ya, vámonos. Siguiente oportunidad para el equipo de Potros. A continuación en el ataque, quarterback lanza y interceptado. Perdón, incompleto. Me disculpan de todo, incompleto el pase. Completo por el pase del receptor número 15. Vaya, si lo hubiera capturado, pues se hubiera ido, porque tenía todo un espacio libre aprovechando. Jamás tenía al back, pero creo que hubiera podido contra él. La altura es un factor muy importante para este número 15 receptor. Se prepara para lanzar. Ahora sí, interceptado. Y esto son buenas noticias para el equipo de Tigres. Buenas noticias para Tigres, malas noticias para Potros, pero bueno. Oye, y lo volví a predicar. Dios mío. Oye,
¿Qué desayunaste? Ah, no sé, ando de predicador el día de hoy. Andas de predicador. Mientras no digas que vaya a llover, todo no, bien. No creo que vaya a llover el día de hoy, pero sí creo que va a haber más intercepciones si continúa el equipo de Potros y Tigres jugando en una defensa pues muy cerrada, 1-1, ¿no? Sí. Pero oficialmente finalizamos el primer cuarto y nos vamos al segundo. Volvemos después de esta pausa comercial. Bien, aprovechando la oportunidad, gracias por estar con nosotros en la transmisión en vivo. Ahora vemos al equipo de Tigres a continuación con su siguiente acción dinámica de juego. Se preparan en este segundo cuarto. El equipo de Tigres está avanzando. No fue grande el avance, pero estuvo ahí. Notas que hay presencia, hay demasiada gente, ¿eh? Está a reventar el día de hoy. Sí, la verdad, la casa de Potros, la casa de Tigres, vaya, esta noche, inicio de varsity, inicio de torneo de varsity, ¿qué te puedo decir, Penny? Con esta jugada de engaño, burlando a la cámara, burlando al defensivo. Y otra primera. Y 10 para el equipo de Tigres. Así es. Otra vez acercándose. Esperemos que lleguen a anotar. ¿O podrán ser interceptados? No lo sabemos. Todo depende de cómo va en la causa a continuación. La línea preparándose en posición. Un corredor. Dos receptores a ambos lados. Se van con el corredor. Uf. Se da doble de vuelta y sigue avanzando. Ahora comienza esos pequeños ajustes. Se prepara para la segunda. Team back a continuación del equipo de Tigres. Aquí es donde Potro ya no tiene que tener más problemas con la zona corta. Aquí ya debe controlar esa zona corta porque son jugadas más chicas, más pequeñas y bueno. A 10 yardas. La da al corredor, bueno, finta de quarterback, avanza, pero a nada Penny, 3 yardas. El equipo de Cobach Nueva Tijuana. Veamos si puede conseguir el primero. Todavía nos quedamos 0-0 en esta primera mitad. Segundo cuarto. Oye, Penny, ya ha avanzado muy rápido y va 0-0. Y forzados a un tiempo fuera. Bueno, aquí andamos con ustedes. Si no te gusta la pausa, entonces quédate con nosotros en la transmisión en vivo y disfruta de todo el contenido deportivo a doble pantalla. Saludos para César Herrera, claro que sí. Bueno, próximamente seremos, bueno, ya somos un canal. Sí, tenemos un canal de YouTube, claro que sí. Somos una cadena deportiva, somos PR Sports. Dime, ¿dónde más puedes ver esto? Ahora, enviando saludos a toda la gente que nos están viendo en la transmisión en vivo. Diego Armando, Angie Chávez haciendo presencia. Y a la gente Junior apoyando a Tigres. También aquí tenemos a la gente que está apoyando a Potros. Miguel Chávez, por ejemplo. Jaron. Y aquí la gente que va sumándose por la causa en esta transmisión en vivo.
Bueno, ya les enviamos saludos, ya son famosos, claro que sí, de eso se trata, esto es PR Sports, donde todos somos famosos. Bien, regresamos con ustedes en acción a continuación. Terminada la pausa, se prepara el equipo de Tigres, ya con los reajustes, y pues esperemos que por parte de Potros también hayan hecho unos ajustes, porque la verdad, es su tercera oportunidad para Tigres, todo puede pasar. A continuación, jugada en acción, Tigres avanzando por la banda derecha, se prepara para lanzar y incompleto. Creo que fue balón para nadie porque rebotó en el pasto, así que bueno, no había jugador libre. Muy bien por parte de la defensiva porque no dejó solo a sus jugadores y los mantuvo uno a uno. Por otra parte, Tigres necesita encontrar ese campo, ese espacio, porque el quarterback no puede hacer todo. El quarterback está para observar y si él decide correr, adelante. Se preparan. Un corredor. Y una salida en falso. Y creo que es para el equipo de Potros. Sí, es Potros. Sí, fue Potros. Bueno, y aquí ya las buenas noticias para Tigres es que tienen yardas de ventaja. Les están dando oportunidad. Se preparan para la cuarta oportunidad de Tigres. Van con corredor, pero se les escapó. Entró. Touchdown para el equipo de Tigres. Cobas Nueva Tijuana. Celebrando con esta jugada de engaño. Oye, muy buena por parte del corredor porque siguió explotando. Y pues bueno, mal para el equipo de Potros porque el único defensivo que entró no supo capturarlo bien y pues bueno, ahí fue. Y esto es para el número 2 del equipo de Tigres, quien consigue su primera anotación. Muy buena por cierto, y se preparan para el punto. Se preparan para el punto extra a continuación. Conversión de 2. El quarterback avanza con ella, se prepara para lanzar, fue interceptado. Quiere seguir avanzando, pero es capturado. Esta viene siendo la tercera intercepción para el quarterback. Sí. Se queda en el marcador a continuación, 6-0. Ya hay juego, señores. Hay juego y la verdad que está muy bueno el juego. Y aquí, tomando al público que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, mira toda esa hilera de gente. Toda la familia de Potros apoyando. Exactamente. Vaya. Toda esa gente que está ya saludando en la transmisión en vivo. De hecho, nuestro camarógrafo está apuntando en esta, como si tú estuvieras dentro de la transmisión en vivo. ¿Qué, wow, qué innovación? Qué captura de enfoque tan rápido, Pendor. Así es, ahora vemos aquí a la gente. La gente no se da cuenta, obviamente, porque ellos están centrados justo en el partido, claro. Pero ya se darán cuenta cuando vean la transmisión, claro. Se prepara a continuación el equipo de Tigres para el despeje. Bueno, el equipo de Tigres ya se prepara para despejar. Y mientras tanto, el equipo de Potros. Al recibir el balón. Ok, muy buena captura por parte del corredor. Se prepara, avanza. Se la jugó mucho ir por la parte del medio, pero muy buena. Llegando casi a la yarda 40. Va a ser un buen inicio para Potros. Veamos que esperemos si en esta oportunidad que tienen reaccionen y lleguen a touchdown. Team back a continuación para el equipo de Potros. Camarógrafo no podría jugar defense
porque se va mucho con la finta. Saludos. Bueno, hay que hablar con nuestro camarógrafo de lo que está sucediendo, pero sí. Oye, si el camarógrafo cae en la finta, el quarterback es bueno, ¿no? Significa que es bueno. Y es bueno y suele pasar. Corrida por parte del equipo de Potros. 2 yardas de avance. Y se preparan para su segunda oportunidad. Bien, silencio total ahorita en el Cobacho a Tijuana, sí, ¿eh? Pues como es que aquí las cosas ya están más ya tensas. Ya están tensas, pues. O sea, no vas en un partido con un marcador desigual, vas en un partido con un marcador semiparejo porque no estás a nada de poder anotarles y sacar un punto más de ventaja. ¡Y vaya! ¿Viste esa atrapada? Esa atrapada hacen que ganen, hacen que ganen. Con esto se lleva la ventaja de llegar a la yarda 40 a mitad de campo. El equipo de Potros logra conseguir su oportunidad por avanzar y está cerca de territorio enemigo. Vaya, el equipo de Potros se está reforzando con receptores. Vaya, tiene una altura, ese jugador tenía una altura bastante buena para ser receptor y atrapar la sencilla y vaya. ¿Y cuántas veces no lo voy a repetir? Un saludo para nuestra gente, los fans también del equipo de Galgos de Tijuana. Galgos mañana se enfrenta contra Mexicas, mientras aquí tenemos a Potros contra Tigres. De hecho, mañana abren la temporada en la LFA. Los Galgos de Tijuana se enfrentan a Mexicas. Un partido en difusión por PR Sports Network, claro que sí. Así que quédense con nosotros aquí en la página. Disfruten de todo el contenido deportivo de lo que están viendo en esta gran transmisión en vivo. Apoyando a Tigres con todo, apoyando al equipo de Potros. Bueno, y los nuevos uniformes de Galgos, ¿eh? ¿Qué te parecen? Bueno, ya los vi yo y qué bien, se ven, sí, muy elegantes, sí. me gusta, le da buena pinta a Tijuana. Y también me recuerda mucho, ¿te acuerdas el uniforme negro con rojo, no? De la temporada pasada. Sí, sí. Con esos rumores de los uniformes y los memes, claro, de Máquina del Mal. Máquina del Mal, sí. ¿Sí has visto esa película? Bueno, sabes de fútbol. Aceptémoslo. Tijuana, sus colores llamativos van a ser el rojo y el negro y el blanco. Así que. Claro. Que se demuestren el equipo de Galgos es otra cosa muy interesante. Es el color, claro que sí. Pero también es un color muy de moda para los equipos locales, ¿no? Como lo que ves aquí en el equipo de Potros en este partido, ¿no? En este encuentro, sí. También el equipo de Panteras porta esos mismos uniformes, claro. Dan en ese toque que dicen, somos de Tijuana, somos de La Baja, aquí estamos representando y estos son nuestros colores. Desde Ciudad Juárez nos están viendo, apoyando a Ricardo Javier, alias El Richie. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Mi estimado, gracias por los comentarios. Ahora, pasen pitch para el corredor, va por todas las bandas, sigue en la escuela su compañero, sigue avanzando, lo tumban. Qué fuerza el número 12. Qué fuerza. Ahora a continuación, tercera oportunidad. Tercera oportunidad, a 1 yarda para llegar a otra 1ª y 10. Potros se prepara. Vaya, ahorita Potros ya está demostrando nivel, ya está demostrando que quiere ganar. Y pues vaya, no va a ser algo sencillo. Si te quedas desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, es que este juego, el último juego, tiene que valer realmente la pena, ¿no? El estelar del día de hoy. Luce sábado por la noche por Facebook PR Sports Network. La defensa lo detiene por encima de otro. El número 30, capturado también por parte de este grandulón, el número 92 del equipo de Tigres. Y mira esa tremenda altura que tiene ese jugador. Vaya. Esta vez la corrida no se supo aprovechar. O bueno, se cerró muy rápido ese hueco que no dejó avanzar mucho. Ya ahorita no están a nada de llegar a una 1ª y 10, pero el equipo de Potros, vaya, la defensiva se puso ruda. Pero queda cuarta por avanzar y esto es break para el equipo, team back para el equipo de Potros a continuación, poniéndose de acuerdo en los ajustes de la próxima jugada. Y ahora ya se preparan para la alineación. 4 en línea,
protegiendo coreback, bolsa de protección. Aquí vemos. Va para el corredor número 12, sigue avanzando, mueve sus piernas, pero llega toda la carga. ¿Qué forma? Vaya, se quedó nada de la primera idea. Cerquitas, pero ahora se queda para el equipo. Ojo, espera, se está discutiendo. Si oh, llegó van a medir. Se está discutiendo. Cambio de balón, por lo mientras, y no, ya queda claro. Están cambiando. La cosa queda claro, el balón se queda para el equipo de Tigres. Vaya, a nada, se quedaron a nada. No, no se apela. Bueno, la que sigue va a ser de ellos. Team back a continuación para el equipo de Tigres. La porra, llena de fanáticas al equipo de Potros. Ahora, Tigres a continuación, primera oportunidad. Oh, qué buen engaño. Escapa, sigue la espalda de sus compañeros y vaya, qué avance de parte del corredor de Tigres. Llegando a la yarda 40. 45, perdón. Head coach poniéndose de acuerdo con los jugadores, dándoles ese grito que pues que sigan los avanzando, anima, que los sí, motive, pues. Motivación. A continuación, Tigres, primera oportunidad, primera y 10 por avanzar. Cerca de mitad de campo. Va con el corredor, otra vez siguiendo la espalda de sus compañeros. Quieras o no, Penny, le está sirviendo mucho que el corredor está teniendo protección al momento de correr. Así es. Sí. Algo que a diferencia que en las jugadas que han hecho otros, nomás abren los huecos para que puedan pasar sus corredores y tengan ellos que explotar ese corrido. Otro primer y 10 por avanzar. Tigres a continuación. Corrida para Tigres. Esta vez no fue mucha. Rápida reacción por parte de su linebacker. Ya pasando el balón a media cancha. Ya cerca de una hora de transmisión en vivo. Primera y 10. Ahora en segunda oportunidad. Segundo por avanzar. En la yarda 45 a continuación. Se prepara para hacer pase en válvula. Uf. Falta de visión por parte de su corredor, pero iba a ser un buen pase. Aquí es cuando los coaches se platican entre sí, ¿no? ¿Qué sí. hacemos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué nos prepara? ¿Qué podemos hacer para avanzar? ¿Qué podemos hacer para interceptar? ¿Qué podemos hacer para contener? Tigres, en acción, se prepara, pase profundo. Pase largo y... Cuarta para el equipo de casa. Será la presión, será lo que tú quieras, pero ese balón, balón lanzado, balón que capturas. Así es. Al parecer... Pide tiempo fuera el equipo de Potros. Vamos.
se preparan, no quieren tener fallos y pues están hablando con sus jugadores. Claro, tienen que escuchar muy bien las indicaciones de lo que dice el coach. Sí. No importa si seas defensivo o ofensivo, tienes que estar al tanto con lo que está sucediendo con tus compañeros. No te puedes distraer, tienes que estar centrado dentro del juego. Si estás en el juego, no importa si estás desde la banca, si estás por fuera, tienes que poner mucha atención. De eso se trata una familia, de eso se trata un equipo. Muy bien, así como lo dices muy bien. Está bien, Penny. Y bueno, sí, pues no tienen que tener fallo porque ya es la cuarta oportunidad para Tigres y creo que se la podrían llegar a jugar para un pase largo otra vez y eso les daría una ventaja. Lo que no tiene que hacer Potros es darle esa ventaja. Saber achicar a sus jugadores, mantenerlos dentro de esa zona porque les falta mucho para llegar a otra primera y 10. Así es, justo lo que estamos viendo en estos momentos, en esta cuarta oportunidad. Y pues a yarda por avanzar. Si se arriesga el equipo, creo que sí te la puedes jugar, ¿eh? Sí te la puedes jugar. Te la puedes jugar. Te la puedes jugar, Penny, te la puedes jugar, pero ¿querrá jugársela? Se la va a jugar el equipo de Tigres. Parece que sí, ¿eh? Doble corredor para el equipo de Tigres. Ok, cuidado. Aquí hay unas. Salida en falso y sí, se la vendió muy bien Potros equivocadamente. A ver, ¿qué? No, se comió el tiempo, se comió el tiempo fuera, pero de la que te salvaste. Yo lo que vi es una salida en falso de parte del. Es que hay salida en falso cuando ves que el jugador pasa del balón, ya es salida en falso. Cuando el jugador hace ese movimiento de como para presionar a la línea de que, oh, ya salió el balón. Eso es también estrategia por parte de la defensiva, pues de cualquier defensiva. Ok, lo estoy comprendiendo justo en estos momentos. Y bien, ahora pues el tiempo fuera y aquí ya poniéndose de acuerdo en la siguiente estrategia de juego, claro. Y aquí vemos las banderas moviéndose para los fanáticos del equipo de Tigres, el Cobas Nueva Tijuana. En tanto los tambores dejaron de sonar aquí en Potros. Puedes notar ese silencio, esa intriga de saber que va un marcador semiparejo y vaya. Es fútbol, de eso se trata. Y ya comienza una vez más. El apoyo, los gritos hacia el equipo local, hace el equipo visitante. Tigres otra vez con la formación de doble corredor. Se prepara protección al quarterback. Le llegan, lo capturan. Oh, ¿qué es eso? Se libra. Sigue avanzando. Malas noticias, no llegó. No llegó, no vio a sus receptores. Yo pensé que la jugada acababa desde que fue. Le habían llegado la línea, pero se supo salir el quarterback, pero no hubo jugador, no hubo receptor. Ahora va para el equipo de Potros aprovechar esta causa a continuación. Siendo las 8:18, y vaya que la noche es larga aquí, en el Cobas Nueva Tijuana. La noche es larga, el frío es intenso, pero las emociones siguen. Sí, están que arde. Ay, nanita. Otro se prepara con dobles en ambos lados. Motion. Se van con válvula y pero. Incompleto. Pase incompleto, al parecer el. Sintió más la presión de correr que por capturar primero el balón. Una vez capturado el balón, puedes correr, no importa. Pero mantén tu velocidad. Claro. Estoy así de banearte. Estoy así de banearte, ¿eh? Cuidado, ojito aquí. A continuación. Expresión. Oh. Corrida por parte de Potro es muy buena, pero al parecer no llegó tan lejos porque se resbaló. Tercera oportunidad. Otra vez llegando a
a 2 yardas para llegar a otra primera y 10 para el equipo de Potros. Esperemos que ahora sí lo logren. Ahora en su tercera por avanzar. Potros a continuación. Se prepara formación y para Potros, capturado desde la de donde inició el balón. Pero ahora en cuarto down. ¿Potros se la piensa jugar o va a despejar? Esta transmisión es presentado para el equipo de Tigres, la casa Cobach Nueva Tijuana. Gracias a ellos nosotros estamos aquí en la transmisión en vivo por 4 temporadas consecutivas aquí desde el palco de transmisión. Por lo mientras aquí estamos viendo ya se el fin. Este primer tiempo. Sí, el fin de esta primera mitad. Con un marcador que se mantiene todavía 6-0 por encima del equipo de Tigres. Claro, hemos estado con Tigres de Cobach Nueva Tijuana por 4 temporadas apoyándolos, claro. Pero no solamente a Tigres, sino a toda la liga. Lijufa, aquí presentes, UEFA también, que pues en esta alianza deportiva que están llevando, qué buen inicio y qué buen debut, ¿eh? La verdad, qué emociones están viviendo y el partido sigue sorprendiéndome. Es un encuentro muy, muy impactante, demostrando de que están hechos las varsis, demostrando que están hechos las escuelas, sus jugadores y bueno. Y bien, aquí con ustedes enviando saludos a toda la gente a través de las transmisiones en vivo por Facebook PR Sports Network. Soy Penny Rodríguez aquí con ustedes, aquí con nuestro querido amigo Juan Pablo como comentarista en esta transmisión en vivo. Juan Pablo, ¿cómo te sientes en este partido? ¿Qué es lo que estás observando dentro del juego entre Potros y el equipo de Tigres? La verdad es un juego bastante reñido porque, como te digo, las defensivas ahorita hoy se están luciendo. Esta noche se están luciendo porque están conteniendo, están manteniendo la zona, están interceptando. Las ofensivas les falta todavía demostrarlo, han tenido avances, pero vaya, la defensiva hoy está dando lo suyo, está siendo el centro de atención para los dos equipos. Y bueno, ya uno de los dos ya tiene la ventaja por anotación, pero eso no quita que logren pasar más cosas, más anotaciones. Así es, tal como lo dijo Juan Pablo, y a toda la gente que está viendo la transmisión en vivo, no olviden dejarnos sus comentarios, regálanos un like, un me encanta, un comparte, déjanos tus comentarios, claro que sí. No olvides seguirnos a través de la página de Facebook PR Sports Network, y aquí nosotros presentes desde el Cobach Nueva Tijuana con este frío y con nuestros gorros. Nuestros gorros de protección. Así es, nuestros gorros de PR Sports Network ya están aquí. Una pequeña demostración con una excelente calidad, comodidad, claro que sí, aprovechando de este hermoso clima de los que queda, pues ya finalizar invierno, comenzar primavera con todo. Primavera, grado cero, aquí en Tijuana, Baja California. Y bien, estamos de regreso. Hoy fueron 3 partidos, se me está yendo la voz, una disculpa, pero 3 partidos, estamos hablando de 2 horas por cada partido de fútbol americano. Estar aquí desde mediodía, desde que estaba el sol, y ahora llegar a este frío intenso de noche, Ahora batimos el récord, 3 transmisiones en vivo consecutivo. Muchísimas gracias, querida gente que nos ven a través de Facebook PR Sports Network. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, YouTube, Facebook. Síguenos, visita nuestro sitio web www.prsports.net. Con esto finalizamos la primera mitad y nos vamos para el medio tiempo y regresamos en la segunda mitad con todo. ¿Será que Potros empate y pueda vencer a Tigres, o será que Tigres Cobach Nueva Tijuana se mantenga en ventaja y logre conseguir más en las anotaciones, en los scores? No lo sabemos, ustedes lo saben, ustedes lo dicen, ustedes son los predicadores de este partido. Arriba los dos equipos, arriba PR Sports. Pausa y volvemos.
Sports Network, las tres torres, el número 16.
Sports Network, Las Tres Torres, el número 16. ¿Cómo están? Aquí de regreso con ustedes en las transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network. Gracias por estar con nosotros, querida gente. Bueno, pues aquí en espera de Juan Pablo. Juan Pablo en estos momentos se encuentra tomando fotos para su página de Millennials Crew. Así que síganlo en su página, Millennials Crew. Así se llama la página de Juan Pablo. A toda la gente que nos está viendo la transmisión en vivo, seguimos aquí en el proceso del medio tiempo, donde ahorita en estos momentos se encuentran los jugadores del equipo de Potros y el equipo de Tigres en calentamiento, mientras la gente está pasando los kioscos a comprar, a consumir un cafecito, un chocolate caliente, trayendo sus palomitas, tamalitos, de todo, burritos, de lo que sea en estos momentos, porque este partido está al rojo vivo y está en acción. Y bien, bueno, continuando con ustedes aquí desde la producción en vivo por Facebook PR Sports Network, agradeciendo a toda nuestra gente que está disfrutando de este partido. Claro, no olviden dejar sus comentarios, compartir y claro, seguir disfrutando de nuestra calidad deportiva al alcance de tus ojos. Pausa y volvemos por PR Sports Network.
Bien, de regreso con ustedes, listos para arrancar la segunda mitad. Gracias por estar con nosotros y quedarse en esta transmisión en vivo. Ahora vemos aquí con ustedes la alineación del equipo de Tigres, quien se prepara para recibir el balón. Así es. Así es. Veamos, como dije al finalizar esta primera mitad, veamos de qué son capaces las ofensivas ahora. Ya se alinearon, ya se coordinaron, debieron haber hablado con sus coaches. Se tiene que demostrar lo que... Y ahora aquí viendo que se prepara el equipo de Potros para la patada del despeje a continuación. Listo izquierda, listo derechas, listo en la transmisión. Aquí vemos la forma de recibir el balón del equipo de Tigres. Una patada muy débil por parte del equipo de Potros, pero bueno, este es el avance. Les dan una ventaja, pero está bien. Llegando justo en la yarda 42 aquí de ese territorio de campo en el Cobach Nueva Tijuana. El equipo de Potros se prepara ahora para iniciar como equipo defensivo y el equipo de Tigres ofensivo. Con unos pequeños fallos para el equipo de Potros, pero ahí andan acomodando. Ahorita que estaba entre bambalinas, podemos decir así, entre el campo, veo que, bueno, a lo que estaba escuchando por ahí, era que el equipo de Potros estaba tratando de hacer ajustes porque tuvieron unos pequeños cambios. Veamos cómo avanza el equipo de Tigres, llegando a otra primera y 10 desde la yarda 40 45. 70 personas viéndonos justo en esta transmisión en vivo. Qué noche, Penny, qué noche. Claro, y con este frío, uff. Viene a continuación quarterback en jugada en acción, sale. Se tropieza el corredor, pero... Número 12 del equipo de Cobach. Oye, ese número 12 ha tenido una gran variedad de jugadas muy buenas. Así es. Y bueno, ha tenido tiempo para darse a conocer. Esta temporada se ve que va a ser muy prometedora para él y también para otros jugadores. Pero hoy es su noche. Ahora a continuación el equipo de Tigres se prepara para hacer jugada con doble corredor. Jugada en acción. Finta con primer corredor, se la da el segundo. Sigue avanzando, choque. Y hay un pañuelo. Un pañuelo. Creo que hasta aquí llegó la historia del número 12. Claro. Bueno, lo que están revisando al jugador, se vio una falta. Parece ser en la rodilla izquierda. Ajá. Y va a ser a favor de Tigres, van a tener un avance en yarda. Un saludo para todos los fanáticos del equipo de Tigres. Recuerda, like para la transmisión en vivo. Me encanta para el equipo de Tigres. Reacciona con un me encanta, un me encorazona. También puedes reaccionar con un me asombra si eres fan del equipo de Potros. Veamos qué dice la afición, quiénes están apoyando a quiénes. Si le vas a Tigres, me encanta. Si le vas a Potros, me asombra. Mientras aquí en revisión el número 12 del equipo de Tigres. Esperemos que no sea nada grave, pero ya, con... pero ya tiene un rato, ya tiene un tiempo. Y sí, ya con este frío, pues también, ¿no? Las cosas como están.
Lo bueno que hay equipo médico, hay servicio auxiliar y eso es bueno, y agradecimientos también de parte del trabajo duro que están haciendo ellos. Imagínate, esta es la primera ocasión que nos quedamos en tres partidos consecutivos. Ellos se quedan desde que inicia el primero. Desde que inicia, están desde las... Más no te miento, mediodía, ¿no? Medio, no, 10 de la mañana están desde esa hora los equipos médicos. ¿Por qué? Porque hay juegos desde las mañanas. Está la infantil, está pues lo que es la juvenil, y luego están estos chicos, los de la varsity. Y no creas que solamente hay un juego por semana o dos juegos por semana aquí. Hay varios juegos en Lijufa. Mientras se pone de pie el jugador, tiene que salir de manera obligatoria. Dice que puedo continuar, pero no. Coach decide, descansa. Tienes que descansar. Luego me lo agradecerás. Así que... Y aprovechando esa oportunidad, el tiempo para poder hablar con los jugadores, ¿no? Para que se enlisten, se preparen. Ahora va a continuación en tierra de gigantes, los que están dentro del territorio de campo. Y con este avance de yardas que se les dio al equipo de Tigres, pues vaya, la ventaja para anotar es mayor a la anterior. La bolsa de protección y el engaño. Otro avance de casi 7 yardas, casi para llegar a otro primero y 10, pero bueno. Vemos cómo están las cosas en el campo, vemos cómo se están preparando. Se preparan para alinearse la línea de Tigres. Vemos que se prepara, doble corredor. Se la da por la banda izquierda. Se quita el defensivo y sigue avanzando. Y está nada de llegar a la zona de gol. A la zona de anotación. A la zona de anotación, se quedan a 5 yardas. 5, 4 yardas y bueno. En su primera oportunidad otra vez, Penny. Miguel Ángel Alonso con los actuales campeones, Lijufa, Baja California. Siempre Tigres, siempre van por el bicampeonato. Venga Tigres, apoyo desde Guadalajara. Saludos mi gente de Guadalajara. Vaya, a este punto hemos llegado. Hasta este punto ha llegado Pierre Sports. Tenemos aquí un touchdown registrado para el equipo de Tigres. Anotación. Qué jugada. Qué manera de decir, aquí estamos iniciando el segundo tiempo. Alguien dígale a Potros que ya reaccione. Ya con esto ya sube a 6 más. 12-0, ya superando tan rápido el equipo de Tigres en esta segunda mitad. Y... corredor y entró. Touchdown. Con la conversión de 2, 14-0. ¡Qué jugada! ¡Y qué celebración! La gente desde las gradas celebrando ya, con todo. Ya las familias están más animadas, ya. Ya celebrando ahí. Vemos aquí la gente coreando al equipo de Tigres. Pero las cabezas arriba, amigos. Esto todavía no se acaba, todavía Potros tiene oportunidad. Todavía esto no se define. Que sí, que el tiempo sigue avanzando, pero todo se puede. Ya con esto se prepara para el kick el equipo de Tigres a continuación. Ya se extrañaba la voceadora de oficial del equipo ya, de Tigres. Se extrañaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, es cierto.
ya tiene competencia el tambor. Y se prepara el equipo de Tigres para patear. El balón es bueno. Uf. Wow, qué golpe, pero qué forma de levantarse por, también por parte del jugador. Llegando a estar por la yarda número 30, iniciar por la 30. Ya el equipo de Potros se prepara para alinearse. Tigres está en una formación donde cubre más la zona chica. Se prepara para correr. Se quita el primero. Oh, se quita el segundo. Y sale para fuera. Oh. Se llevó hasta la cadena. Se llevó al cadenero también. Ahí animándolos, vaya. A una hora con 32 minutos de la transmisión en vivo. Otro se prepara. Y no permite el equipo de Tigres por avanzar a Potros. Esta defensiva sí está contemplando muy bien que está capturando la zona chica de Potros. Y bueno, tendrá que tomar otras iniciativas Potros si quiere tener más, mayor avance, porque el campo es grande, pero la velocidad en la que juegas, eso determina mucho. Y tú lo has dicho, sí. Ahora, en esta oportunidad, a continuación, va al saque. Para el quarterback, sigue analizando, sigue buscando. Y un pase que queda corto para su receptor. Todavía, todavía lo que queda de este tercer cuarto a continuación. Estamos dejando el ruido de la gente, ¿eh? Sí, sí, que se escuche que hay iniciativa. Recibe el equipo de Tigres a continuación. Ahora viene la línea ofensiva, la O-line del equipo de Tigres, la D-line del equipo de Potros a continuación. Y acerca de finalizar este tercer cuarto. Cerca, ¿verdad? Y ¿qué noche estamos para la recta viviendo? Final. Sí, qué noche, ¿eh? ¿Qué noche estamos viendo aquí en la transmisión en vivo? Ahora, a continuación, equipo de Tigres, equipo de casa. Y los cambios, ya comienzan las estrategias de juego por parte del equipo de Potros. En su lado ofensivo, Tigres también está haciendo de las suyas. ¿De qué se trata esta jugada a continuación? Oh, válvula por parte de Tigres, sigue avanzando. Oh, vaya, qué captura. Y
gran avance para el equipo de Tigres en esta ofensiva, pero inició bien, inició con una recepción buena, completa. Ahora viene a continuación el equipo. El equipo de Potros, que lo vemos un poco distraído para posicionarse, pero ahí están. Vamos. Con 14-0 se mantiene en ventaja. Veamos si puede conseguir más, un pase largo o seguir avanzando yardas. Todo puede pasar. Conozco a este quarterback, lo hace muy bien. El corredor se mete por la zona de adentro, pero no fue un mayor avance. Después de 3 interceptadas en la primera mitad, en esta segunda mitad no ha habido registros. No ha habido registros, al parecer le sirvió ese descanso para poder mejorar el fallo que tenían a un inicio y ahorita lo andan dando a demostrar. Esa motivación que se necesita, ¿no?, para continuar en la racha. Vemos cómo siguen sonando esos tambores, Pérez. Bueno, escuchando cómo suenan esos tambores. Y los ánimos no se pierden para el equipo de Potros. Y también los fanáticos tomando fotos, videos, reels, subiéndolo en sus historias. Subiéndolo que están ahí en vivo. Claro, están en el en vivo. Tercera oportunidad. Pieza fundamental, pieza clave del juego. El quarterback se la lleva, avanza por toda la banda izquierda. Y sale por la 35. Esto significa que logró avanzar unas yardas más y con esto llega al primero y 10 a continuación. No, todavía le quedan yardas. Todavía le queda yardas, se quedó nada, a una yarda. Ajá, a una yarda por avanzar, cuarta oportunidad a continuación. Aquí el equipo de Potros tiene que controlar esa zona chica porque pueden usar una corrida para nomás avanzar lo que es una yarda y ya tener la primera. Saludos para el sobrino de Oscar Robles, al Cantinflas del equipo de Panteras. El equipo de Panteras haciendo presencia durante las transmisiones de partidos. Es todo. Claro, ahora vemos aquí el equipo a continuación avanzando, seguro que sí, a la primera. Ahora sí, yéndonos a... yéndonos al primero y 10, todavía el balón se queda para el equipo de Tigres de Cobach Nueva Tijuana. Ya con su primera y 10 de vuelta, tienen más oportunidad de seguir avanzando. Y bueno, el quarterback se prepara, alineándose con el centro, con dos corredores, se la pasa en pitch. ¡Ah! Olsen casi lo captura, sigue avanzando. Se quedó cerca. Se quedó cerca. Justo en la yarda 45 a continuación. Ya se extrañaba la afición en las redes sociales, en PR Sports Network. De hecho, comenzamos con todo lo que fue en el 2023, 50 transmisiones de básquetbol. Y luego fútbol soccer con Xolos Cuincles de regreso. Ahora marzo, de enero, febrero, marzo, iniciamos con todo en el fútbol americano y lo que resta de la temporada. Y se viene abril, atletismo. El mes del atletismo y los charros. Claro. Pero agenda llena. Agenda llena, pero sí hay fútbol americano. Y confirmando que va a haber fútbol americano, aparte de lo que es entre la JV, Varsity y también Liga Mayor. ¿Aquí estaremos presentes, Penny? Ahí estaremos presentes, claro que sí. Próximas fechas por confirmar de gira. Será anunciado mientras Tigres en acción. Tigre, el coreba de Tigres está buscando todavía un receptor. Lo encontró y capturado. Una fuerte captura. Yo vi un espacio muy de lejos. El receptor estaba libre. Había un receptor libre, yo también lo vi. Al parecer no lo alcanzó a ver. Quería todavía jugar por el lado de la banda izquierda, pero no vio a nadie.
ya cuando alcanzó a voltear, ya tenía a la presión de la defensa. Todavía vengo segunda oportunidad a continuación para el equipo de Tigres. Todavía tienen más oportunidades, ¿no? Sí. Le restan dos oportunidades más. Pero vaya. Sí, es una tarea difícil. La distancia es algo que te está jugando en contra, pero todo puede pasar si tus receptores son muy buenos. Así es, tú lo has dicho desde aquí en la toma. Estamos viendo la distancia que recorre para conseguir el primero y 10. A continuación, comienza la siguiente jugada. Piden tiempo fuera. ¿Tiempo fuera? ¿Sí? Sí. Tenemos un tiempo fuera, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están dejando sus comentarios, apoyando. No olviden dejar sus likes, sus me encantas y sus me asombras. Pausa y volvemos. Volvemos con ustedes en la transmisión, la presentación oficial. Saludo para mi coach Cimarrón. Échale ganas, potros, mientras... ¡Oh! ¡Cuidado aquí! Te lo dije, Penny, te lo dije. ¿Sí o no, Penny? Te lo dije. Aprovecharon este tiempo fuera para la oportunidad de avanzar. Aprovecharon muy bien porque ahora tienen otro primero y 10. Llegando ya a medio campo. Y con esto finaliza, creo yo, el tercer cuarto. El tercer cuarto. Ahora nos vamos para el último cuarto para cerrar esta campaña en esta jornada regular. Y ahora sí, Potros tiene que echarle muchas, muchas ganas, mucha concentración y mucha determinación porque el partido ya se puso en serio. Ya inició desde hace rato, pero ahora sí... Si quieren anotar y no quedarse en cero, que es muy importante para la calificación, para la clasificación, lo ocupan. El último cuarto es cuando se determina todo. A continuación, siguiente oportunidad, rápido. Rápido, protección al corredor, sigue avanzando, todo se va a tocar la banda, no lo paran. Lo pararon hasta la 30. Se fue muy lejos, ahora sí, y esto es peligro para el equipo de Potros. Porque otra vez se está acercando a la zona de anotación, y bueno. Desde la yarda aproximada de la 20, o por la yarda 22 se quedó. Así que bueno, Tigres está en casa y lo está demostrando. Y la porra comienza a soltarse hasta lo que termina en este partido. A continuación. Los ánimos no faltan, Penny, se está dando, se está demostrando. Esto es fútbol americano, esto es Pierce Sports. Y sigue avanzando. Choca con su propio compañero. Hasta el choque con sus propios compañeros. Ese es un error, ¿eh? Sí. Tenías el espacio abierto para poder entrar.
estabas en dirección a anotar y se te meten en tu camino. Bueno. Claro, se te puso enfrente, pum, ahí fue donde hasta lo detienen. Sí. No juega para potros, pero... Pero esto pudo haber sido un touchdown asegurado, pero, con esa velocidad a la que iba. Todavía tenía la defensiva lejos para que se le acercara, así que... Mientras team back para el equipo de Tigres, del Cobasma a Tijuana a continuación. Alguien está diciendo fuera, desde las gradas. Sí, yo también. No sé a quién será, pero supongo que es un fanático. Creo que sí. De ahí desde las gradas, ¿eh? No es a los jugadores, sino es un fanático ahí desde las gradas sacando a una persona. No sabemos qué pasó, pero por favor, les pedimos paz y debido respeto. Tiempo fuera. Tienen tiempo fuera. Tiempo fuera, regresamos. Bien, de vuelta con ustedes aquí en el en vivo a través de la página de PR Sports Network. Y a continuación se viene lo bueno. ¿Será que Tigres consigue su siguiente touchdown? Vamos a ver. Se están preparando, sale la jugada. El quarterback se lleva por toda la banda derecha. ¡Oh! Jugando arriesgadamente, ¿eh? Jugando arriesgadamente, se la quiso jugar y bueno, no lo logró. Casi se queda a anotación, a una yarda, porque estuvo muy buena. Se topó con la defensiva. Exactamente con el número 12. Número 15, así que bueno. Evitó un touchdown. Con esto puede conseguir, si consigue el touchdown, llegaríamos a los 20. A los 20 y todavía más aparte está en su segunda oportunidad el equipo de Tigres. Exactamente. Todavía tiene tiempo. A continuación viene la siguiente jugada. Aquí el equipo de Tigres. Veamos si consigue el touchdown y... Touchdown. Touchdown. Se confirma touchdown para el equipo de los Tigres del Cobas Nueva Tijuana. Anotación. Qué curioso porque parecía una jugada de quarterback sneak. El quarterback recibe el balón desde la parte de atrás de la línea y entra. Parecía. No sé si fue un intento o un similar, pero estuvo. Pero ya con esto llegas a 20. Llegas a 20. Y ya es una larga ventaja para el equipo de Tigres en este último cuarto. La verdad que sí, pero bueno. Tuvo un buen inicio el equipo de Potros. Ahorita todavía, bueno, no se acaba, pero está demostrándolo. Corrida por parte del medio. Entró. Y así consigue... La conversión de 2 aparte, ya llegando 22-0.
que es en este marcador. Quédate con nosotros en las transmisiones en vivo por Facebook PR Sports Network. Ya un poco cerca de llegar a la recta final de este partido, superando el equipo 22-0. Y ahora ya es una diferencia de marcador. Así es, y Angie diciéndonos, vamos ganando, arriba Tigres. Ahí el equipo de Tigres presente en los comentarios. César Pérez apoyando al equipo de Tigres. Néstor Núñez dice, gol gana. Creo que se equivocó. Creo que estamos hablando de fútbol americano. Estamos hablando de fútbol americano, amigos. Los domingos son soccer. También domingo de fútbol americano en la LFA. Bueno, también en la LFA. Recuerden, Galgos mañana contra Mexicas. Primer partido. Primer partido de visitante y la primera jornada, claro. Bueno, su servidor estará aquí en el debut, aquí en casa. Vamos a ver si Juan Pablo puede estar con nosotros también. Vamos a estar. Si nos dan tiempo, sí vamos a estar presentes, viendo apoyar al equipo de Galgos. Y bueno. Ahora sí hay que ponernos la rojinegra, ¿no? De hecho ya lo tenemos puesto aquí, el logo, entre el logo de nuestros gorros, ya de las franjas rojas. No sé si te comenté, pero yo tengo mi jersey de los Galgos. ¿Tienes los jerseys de los Galgos? Tengo la jersey de la temporada pasada de Galgos. Wow, tú tienes una, yo no tengo una. Debería hablar con Galgos. debería. Así que yo sí estoy bien puesto para ir a apoyarlos el día de partido en casa. Ahora recibe el equipo Potros. De Potros a continuación. Ya siendo oficialmente el último partido de esta jornada. El cierre de esta noche. Próxima semana, Tigres contra las Águilas del Instituto México. ¡Qué partidazo, eh! ¡Qué partido! ¿Vas a estar con nosotros? Sí, vamos a estar. Vamos a estar, ¿cómo no? Vaya, partidos así de a ese nivel y los nombres pues dan a decir mucho, así que... Tú lo has dicho y claro, se confirma el partido de... De hecho, ahorita lo vamos a mostrar aquí en la pantalla de PR Sports Network. Sí, a continuación, aquí lo estamos demostrando. Marzo 11, Tigres contra las Águilas del Instituto México. Agenda... Porque se viene un partido con todo. Ojito con lo que está sucediendo mientras a continuación. Corrida por la banda izquierda. Quería hacer finta. Se logró. Avanzó. Recuperando así otra primera y 10. Ah, no. Quedándose cerca para la primera y 10. Viene para su segunda oportunidad el equipo de Potros. Avanzó muy bien. Así es, una vez más, invitando a la gente que nos siga a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook PR Sports Network, que se viene el próximo partido, próximo fin de semana, Tigres contra las Águilas del Instituto México. A continuación. Corrida por la banda derecha, sigue avanzando, se quita uno, sigue, vaya. Un fuerte contacto. Fuerte contacto, sí. Recuerden, like para la transmisión en vivo. Me encanta para el equipo de Tigres. Me asombra para el equipo de los Potros. Tiempo ahorita en Team Back para el equipo de Potros, poniéndose de acuerdo con la siguiente estrategia de juego de lo que va a dar a continuación. El equipo de Potros se prepara. Formación I. Se la da a su corredor. Se va por la puerta en medio. Ah, lo regresaron. Retroceden yardas, pero también vuelan pañuelos, Pelú. Vamos, Lalo, número 33 del equipo de Tigres. Vemos mucha participación de la casa de Tigres en los comentarios, Pelín. Eso es bueno, siendo los presentadores también, ¿sí?, oficiales de Tigres, son buenas noticias, sí, para los fanáticos del fútbol americano.
Porque también nos habían dicho que estaban viéndolo desde Guadalajara, ¿no? Desde Guadalajara, Ciudad Juárez. Vaya. Los Ángeles, California, Las Vegas, haciendo presencia. Rosarito, Mexicali, Ensenada. Elliot apoyando a David, número 52 de Tigres. Vamos, Germán de Tigres. Puro 33. Puro 33. I love Johnny. Bueno, tú lo amas. Yo sé que lo amas. Lo demuestra. Gracias, Santiago Ortiz. Lo expresa. Continuando con ustedes. Ok, después de esa pausa. Regresan los equipos, otros preparándose para avanzar más desde la yarda 57. Quita el primer corredor, se le da el segundo, número 9. Segunda oportunidad a continuación. Llegando a 2 horas de transmisión en vivo. Carolina Chávez diciendo con todo Tigres. Luis Angulo enviándonos saludos, preguntando por el número 13. No se ha confirmado su participación. Mientras, acción en el juego para el equipo de Potros. Se queda el balón en la yarda 40. En esta segunda oportunidad pasamos a tercera por avanzar. En vez de avanzar, retrocedieron unas 2, 3 yardas. Pero está bien, todavía te están en la tercera oportunidad. Pero hay que seguir avanzando. Mientras tanto la defensiva de Tigres, han sabido demostrar que traen una buena lectura, tanto en la zona del medio como en la zona por fuera. A 2 horas de transmisión en vivo, oficialmente ya cerca de la recta final. Animando a la gente de Potros, animando a la gente de Tigres a continuación. Potros. El quarterback se rola al lado izquierdo. Aguanta la presión. Se prepara, avienta. Incompleto y buena defensa por parte del equipo local. Hubiera sido una gran jugada, pero hubiera sido una gran jugada. Podría haber sido una, pero lástima. Lástima. Suerte para la otra. Pero no sé tú, pero veo el quarterback lastimado. Quarterback del equipo de Potros. El número 22, es el número 22, ¿no? Sí, se encuentra en revisión y parece que es de la pierna sí, derecha. Es el quarterback, ¿no? Sí, pero es el quarterback, pero le está dando la jugada, la indicación de parte del coach. Se le está jugando, bueno. A continuación. Se prepara para entregar. El corredor. Se va por toda la parte en medio. Y... poco a poco Potros se está acercando a la zona de anotación. Son buenas noticias para el equipo de Potros, pero todavía no cantamos victoria porque todavía no es seguro. Discretamente, déjame decirte que esta nueva versión de Potros luce muy bien a comparación de ahora, pues van a lo que van, ¿no? Directo en el juego. Se le puede entregar, oh. Se va por toda la zona izquierda. Sí, ojo. Llega
sale quarterback de nuevo con las indicaciones del head coach. Y también creo que volaron pañuelos, pero bueno. Definitivamente creo que va a salir del juego el quarterback, sí, hay un cambio. No puede continuar el quarterback, entra, sale el número 22, entra el número 9. Este chico que por primera ocasión está en el partido. Pero mira, ¿qué es esto? Al parecer un retraso en yardas, porque al parecer hubo una falta por parte de uno de los linieros del equipo de Potros. Pero bueno, ahora acercarse al primer 10, ahora va a costar un poco más. Segunda oportunidad. Se prepara para lanzar. Este corredor, quarterback, sigue avanzando. Detienen la jugada a partir de ahí, llegando justo en la yarda. Regresando otra vez adentro de la primera y 10. Ajá. Pero ahora sí, acercándose un poco más en la tercera oportunidad. Oye, qué bien le está haciendo este corredor. Sí, así es, lo está haciendo muy bien. Ahora el equipo de Tigres sigue manteniéndose en el ritmo, en la ventaja. La defensiva tiene que despertar y vamos a ver qué resultado nos da ya de lo que resta en este partido. A continuación. Se le entrega al corredor número 12. Tú querías hacer un recorte, pero no salió, pero al final se la disfrutó por dentro. Ya 2 yardas para avanzar a primera y 10. Están en su cuarta oportunidad el equipo de Potros. Ahora esperemos que pasen de esta y logren anotar. ¡Vamos, Potros! ¡Vamos, Potros! Parece ser que sí logró conseguir. Volaron pañuelos, pero no creo que haya sido un gran avance. Creo que hasta hubo un jugador lastimado. No, se levanta. Pero aquí tenemos un pañuelo. Tenemos pañuelos. ¡Vamos, Potros! Esas son las faltas. ¡Vamos, Potros! ¡Vamos, Potros! ¡Vamos, Potros! Hola, todavía ¡vamos, tienen... ¡Vamos, Potros! Todavía hay batería para el equipo de Potros. Pero al parecer creo que sí, les dan el primero y 10, lograron avanzar. ¡Vamos, Potros! Tigres a continuación tiene que levantar este ritmo de juego. Pasando de la yarda 10, o sea que están a nada de llegar a anotar el equipo de Potros. Esto es una buena señal para ellos. Veamos qué tan bien defiende la defensiva de Tigres. Like para el equipo. Perdón, me encanta para el equipo de Tigres, me asombra para el equipo de Potros. Like para la transmisión en vivo mientras Potros se quiere acercar, lo detienen de inmediato. Creo que quería rodear por toda la banda derecha, pero se lo leyeron. La carga llegó por ese lado. Vieron la jugada para dónde iba. Todavía los ánimos, Penny, no se pierden todavía los ánimos. Continúa el juego y eso se acaba hasta que se acaba. Los corredores en posición. Rola al izquierdo. Ya su receptor. ¡Solo! ¡Touchdown! Pase completo y esto es atrapado por el número 21 del equipo de Potros.
touchdown para el equipo de Potros con 22-6 en el marcador. La primera ocasión que Potros consigue un touchdown ya en la recta final. ¡Vamos, Potros! Pero pues, oye, los fans no se rinden, ¿no? No se rinden. Los números están ahí, pero los fans y los ánimos no se pierden. Vamos a ver, no va a haber kick, va a haber conversión de dos a continuación. Por parte del equipo de Tigres. Se preparan. ¡Oh! No, fue capturado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Creo que... todavía se mantiene para el equipo de Potros, ¿no? Sí, sí, todavía se mantiene al parecer. No sé qué pasó, que... creo que se adelantaron un poco. Ajá. No alcanzó a ver el pañuelo, pero... pero el golpe ya fue dado, ahorita el quarterback ya andaba tocado. Sí, ahora ya va a continuación de nuevo Potros para conseguir la conversión de dos a continuación. Se prepara para dar esta conversión. Otro pañuelo más. Pero ahora por parte del equipo de Potros. ¿Qué estamos jugando, Penny? Bueno, aquí ya es cuando comienzan los juegos por estrategias, ¿no? Comienza la concentración, más bien, porque tú tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Tus movimientos te cuestan una posición, un movimiento. Y hay un tiempo fuera además. Bueno, partido muy interesante, ¿eh? Dice que ya va a empezar el juego de verdad. Pausa y volvemos. Oh, la jugada de esta noche a lo mejor. Aquí vemos, en el tercer track. La presencia, lo intenta, lo hace. Tapia dice, vamos a ir. Sports Network, las tres torres, el número 16. De vuelta con ustedes y llueven las sirenas aquí en vivo desde el Cobach, Nueva Tijuana. A continuación, la polémica de hoy. Potros arranca. Entra la conversión de dos, lo consigue después de varias marcas, varias llamadas. Varios intentos que esto, pues, de parte de lo que es pañuelo tras pañuelo, pues, les benefició al equipo de Potros, claro. Empezaron a caer los touchdowns, ya están listos, ya conocieron lo que es anotar. Ahora, pues bueno, hay que demostrar más. Pues se ve que otra vez hay un partido reñido, un partido 1-1, parejo. 22-8. Ahora viene el equipo de Potros a continuación para la patada, el despeje para que reciba el equipo de Tigres, pero tal parece que el mensaje queda claro, puede ser patada corta. Va por la patada corta y pues bueno, que los puntos sigan cayendo. ¡Vamos, Potros! ¡Vamos!
Tienen la jugada. Parece ser que se repite, ¿no? Sí, se va a repetir. Esto es lo divertido también de la Varsity, que también aunque ya tengas experiencia, nunca todo puede pasar. Así es, ahora tuvieron que pedir tiempo fuera demasiado rápido el equipo de Tigres, alarmándose que esto no suceda, ¿no? Que no cometan el mismo error y que con eso Potros pues no va a alcanzar, eso sí te lo aseguro, ya por cuestiones de tiempo, lo que resta del partido ya para llegar a patada corta. Pero sí hay probabilidades de que una segunda vuelta sí puede ser más competitivo jugando 1-1. Sí. Las porras no se terminan. Y también apoyando, a la gente, al público, a la tribuna. La afición, que, ahí toda bien motivada todavía. Sí, aparte la parte de esos piropos que lanzan las chicas a los jugadores, ¿no? Desde aquí se escucha. Desde aquí, vaya. Demostrando el amor, el cariño. A continuación, la patada para el equipo de Potros. El despeje. Lo recibe. Oh, qué limpia la patada. Buena recepción. Corre. ¡Oh! Acabaste de ver lo que yo vi. Lo vi, no lo creo. Impresionante forma. Y si no con, lo viste, con toda la autoridad, regresa. Con toda la autoridad lo dio. Tremenda la actuación del jugador del equipo de Tigres. Ya a nada por finalizar este partido. Con todo el abanderado, la porra y luego la mascota ahí desde las gradas. Continuación. Con esto piden tiempo fuera el equipo de Potros. Se la está viendo muy largas se esta la noche. Una larga noche para el equipo de Potros, pero bueno, así es. Así es un juego de la Varsity, así tiene que ser un juego. Cuando pues realmente estás jugando de entrenador a entrenador, de ofensiva a ofensiva, defensiva a defensiva, tienes que demostrar cómo aprovechar la oportunidad a pesar de ir muy debajo del marcador de tu rival, pero aún así lo tomas como práctica, ¿no? Práctica constante. Así es, Penny. Y bueno, ya los equipos andan alzados, cada quien andan motivados, andan con toda la energía todavía. Y pues que lo demuestren, que se mire. Ahorita ya en este primer y 10 para el equipo de Tigres. Y aquí a continuación vemos ya que ingresan al campo los jugadores. Vamos a ver. En esta primera oportunidad. Equipo de Tigres, pañuelo. Mira, pañuelo. Parece que este pañuelo resultó. No hubo castigo, pero sí hay una advertencia para los jugadores. Si hubo castigo, ya se lo dieron definitivamente y esto afecta al equipo de Potros. A continuación, doble corredor para el Tigres, se le entrega el corredor, sigue avanzando, se va por todo el medio, se escapa, pasa de la primera y 10, muy buena la verdad.
Tigres se trata de apresurar porque el tiempo corre, ya es los últimos minutos de seguro y pues bueno, ya no hay pausa, ya no hay corte, el tiempo está corriendo. Parece que no quiere perdonar este último cuarto, ¿eh? Ajá. Se prepara, hace corrida, sigue avanzando, lo capturan y lo regresan. ¿A dónde vas, pequeñín? Le dijeron. De hecho, creo que es la primera vez que lo meten, ¿no? Primera ocasión dentro del campo. Pero vaya, qué balón. El chico, el número 2 del equipo. Tiene agallas. De Tigres, ¿sí? Tiene agallas. Se me hace que es su debut en esta temporada. Se prepara de nuevo el equipo de Tigres. Jugada en acción. Sale quarterback desde los lados. ¡Oh! Tremendo gancho hacia abajo. Y con esto finaliza el encuentro. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Con esto abre el equipo de Tigres en la Varsity. Con esto culmina el partido del día de hoy, donde el equipo de Tigres vence al equipo de Potros con un marcador de 22-8. Claro, claro, qué buen juego. Estuvo muy bueno, muy interesante. El primer tiempo estuvo bien, la primera mitad estuvo muy bien. La segunda, vaya, ahí ya se vio la pelea de niveles, pero también estuvo bien. Y aquí la celebración. El respeto, ok, lo jugaste bien, muy bien, bien hecho. Respeto y la admiración de entre ambos, el primer juego de la jornada aquí en la Licufa. Tigres se lleva la victoria en vivo desde Facebook PR Sports Network. Transmisión más adelante que saldrá en YouTube con el mismo nombre, el mismo canal. Qué buen partido estuvimos viendo el día de hoy. Muchísimas gracias a toda nuestra gente que nos estuvo viendo con nosotros en las transmisiones en vivo. Gracias de antemano por compartir, dejarnos sus comentarios, reaccionar, seguirnos en nuestras redes sociales. Y además, miren aquí, mira nada más, acercándose mira la mascota. Mira nada más, acercándose. La mascota del equipo de Tigres aquí. Y allá la celebración. Ahora sí, ya se introdujo con nosotros, ya se acercó, ya saludó. Ya conoció la mascota. Nos enseñó sus talentos, claro. La mascota oficial de los Tigres del Cobas Nueva Tijuana. Muchas gracias a todos ustedes de antemano, en nombre de Penny Rodríguez, su servidor Juan Pablo. Con esto nos despedimos el día de hoy. Cuídense mucho. Esto fue PR Sports Network en su presentación de fútbol americano. Buenas noches, bonito fin de semana. Chao, chao. Oh, la jugada de esta noche a lo mejor. Aquí vemos, eres el surf. La pertenencia, lo intenta, lo hace. Tapia dice, vamos a ir. PR Sports Network, las tres torres, el número 10.